no es fácil decirle a tu señora, me voy a comprar un detector de metal. ¿Con qué objetivo? ¿Para qué? Pero bueno, esto fue en pandemia, estábamos todos cerrados, algo hay que hacer para salir un poco al aire libre, tomar sol. Y bueno, miramos algunos videos de YouTube. No hay que mirar tantos videos de YouTube porque mucha gente compra un detector pensando que se va a hacer millonario al día siguiente y a los tres meses vende. Cuando hizo 1000 pozos, sacó 2 toneladas de basura, vendió el detector. Bueno, compramos un detector, al poquito tiempo Sandra, mi esposa, se enganchó también en el hobby, porque si no, ella usaba el detector y yo la pala, en el negocio no me salvaba. Entonces fuimos por otro detector, cada uno tiene su detector, son de distintas marcas y sus equipitos, y bueno, no era la idea como resultó, gracias a Dios, o sea, recuperar tanta parte de la historia de nuestro pueblo, donde la vida nos llevó hace 13, 14 años que estamos en San Jerónimo del Sauce. Y bueno, me arrancamos una tarde, fuimos ahí a 2 cuadras de casa, un terreno en la parte noroeste, digamos, de la población, a unos 200 metros del cementerio. Y recuerdo perfectamente, el primer hallazgo fue una moneda de la Confederación de 1854. Mirá, bueno, imagínate la alegría de un novato de encontrar esa moneda. Perdón, el detector de metales, contámelo, es como si fuera una bordeadora. Sí, la estética es más o menos así, tiene un visor, una pantalla que te marca una idea, te marca un número del 0 al 99, de acuerdo al número que te marca vos te podés hacer una idea de qué tipo de metal es, si es aluminio, si es oro, si es chapa. Ajá. Y la profundidad del objeto. Es decir, vos ves en el visor la profundidad que está. Sí, te marca en pulgada la profundidad, si está bien. De todas formas. ¿Y la dimensión del objeto también te no, la marca? Eso no, eso ya son otros georradares, mucho más complejos y muchísimo más costosos. Te marca que hay un objeto metálico, bueno, ahí hay que agarrar la pala, tengo más pala que un albañil. Y bueno, eso es lo lindo, también una parte linda del hobby porque te marca y vos no sabes a ciencia cierta con qué te vas a encontrar, por ahí hay una moneda antigua al lado de una tapita de cerveza Santa Fe y una cosa te enmascara a la otra. De todas formas, la cantidad de basura que uno de los dos tips principales tiene el detectorista, que es tapar el pozo, dejar todo en las condiciones naturales en que estaba antes que vos vayas a prospectar. Y llevar a casa toda la basura que a veces llevamos kilos de basura, hierro, alambre, tapa, pomo dentífrico, un juguito tan, qué sé yo. Es increíble la cantidad de. Una vez fuimos al camping de Punta Arenas, que allá está, a pasar el día, llevamos un detector, obviamente, y trajimos en 2 horas, no sé, 500 plomadas. Claro. Y entonces eso te da pauta la cantidad de plomo que hay en los ríos de enganches de los pescadores, que cuando baja el río queda para nosotros. Después las terminás regalando a algún amigo pescador. Pero la basura que hay es impresionante. Bueno, y seguimos. ¿Van a terrenos vírgenes? ¿O van a terrenos? Eso, y no lo sabés, en definitiva, si el terreno es virgen o no, es muy difícil de saberlo. Claro. Pero el terreno, sí, sobre todo en el pueblo donde estamos, sí, tiene que ser virgen porque si se labró, si se movió o se niveló con tierra, le echaron 20, 30 centímetros de tierra y ya cualquier hallazgo que podría haber habido en el lugar quedó demasiado profundo. Uh-huh. Y no está al alcance del detector. El detector tiene un alcance de aproximadamente 20, 30 centímetros, supongamos en una moneda. Uh-huh. Y si la pieza es un poco más grande, un poco más, pero no mucho, no mucho más que eso. Bien. Así que bueno, ahí nos entusiasmamos mucho, pensamos que era un hallazgo fortuito, qué sé yo. Y en el mismo sector fuimos al otro día y empezamos a sacar más cosas. Cada vez más interesante, o sea, en ese sector del pueblo se ve que había un movimiento de personas muy importante. Nos pusimos en contacto con Daniel Ríos, que sabes que lo que cuida y valora la historia de nuestro pueblo, próximo en 2025 a cumplir 200 años de existencia, y nos puso en contacto con la gente del archivo histórico y además del Museo Presbítero Lager. Entonces trabajamos en conjunto y dijimos desde el primer día que todo el hallazgo que sea parte del patrimonio histórico del pueblo, obviamente que iba a quedar en el pueblo. Hemos encontrado cosas de valor, hemos encontrado monedas de plata, que en ningún momento se nos pasó por la cabeza un fin económico de eso, porque es la historia del lugar donde estamos viviendo, donde nos trajo la vida. Y bueno, alguna de las cosas más creo que lo más interesante que encontramos desde lo afectivo son 3 botoncitos del puño de la indumentaria de los lanceros del Sauce. Uh-huh.
¿Cómo sabes que es? Digo, porque lo que te preguntaba fuera de micrófono es, ustedes detectan un elemento, lo extraen, hay una pequeña limpieza. Pequeña limpieza. Nosotros no hacemos una limpieza muy profunda porque eso hay gente especial. Sacar la tierra más grande. Más grande, exactamente. Y después comienza otra etapa. Después comienza la etapa de saber que en realidad nosotros lo hacemos de curioso. Eso lo tiene que hacer un arqueólogo y lo hará en su momento. Nosotros tenemos marcado cada hallazgo que encontramos el lugar del pueblo donde fue hallado. Pero obviamente que tratamos de hacer una trazabilidad de la historia del hallazgo para saber qué es lo que encontramos. Encontramos esos tres botoncitos de bronce con el escudo nacional. Y después, bueno, nosotros tenemos varios grupos de WhatsApp, estamos en contacto con varios historiadores, y cuando pasamos la foto de ese botoncito, dataron el botoncito entre 1850 a 1870, lo dataron porque en esos años, en mediados del siglo XIX, esos botones eran los que usaban el ejército, porque muchos de ellos fueron encontrados en campos de corrientes en la guerra de la Triple Alianza. O sea que sí o sí es la fecha, y coincide con la fecha de en donde estuvieron los lanceros, creo hasta finales de 1870, creo que Denis muere en 1869, por ahí. Así que con toda seguridad eran los botoncitos de la indumentaria de los lanceros del Sauce. Después hemos recuperado una moneda de plata, 4 reales de plata de Perú. No te olvides que era parte Sauce, antes de ser pueblo fue una posta y era parte del Camino Real. Uh-huh. Venía Potosí, Córdoba, Santa Fe, Santa Fe Rosario, Rosario, Puerto de Buenos Aires, donde llevaban toda la plata los españoles. O sea que sí o sí, Córdoba, Santa Fe era un lugar de paso y de la posta, era un lugar de paso de gente en los principios del siglo XIX. Así que había 4 reales de plata de Perú, una moneda de medio real de plata del gobierno de La Rioja, donde cada provincia tenía su moneda, de 1800, los 4 reales de Perú creo 1836 y el medio real de plata de La Rioja de 1857, por ahí. ¿Son similares a las monedas actuales? Digamos, el formato es... Sí. Es muy similar, es muy similar. Hay monedas más antiguas, se llaman macuquinas, que esas son hechas a golpe de plata, a golpe de martillo. Esas tienen un valor muy, muy importante, son anteriores al 1800, que se hacían en Potosí. Esas dos monedas de plata, muchos botones gauchescos que simulaban monedas, se hacían en Europa, son botones de bronce de bastante tamaño y le daba, engalanaban la pilcha del gaucho. Balas de mosquete y balas de distinto calibre, lo que significó la militarización de San Jerónimo del Sauce. Un caldero de cobre donde los soldados cocían su comida. Eso fue después fuimos a otros lugares y en San Jerónimo del Sauce es cualquier lugar en la periferia del pueblo te puede dar una sorpresa, porque no sabes bien cómo era el diagrama del pueblo hace 200 años. Sí, eran casas desperdigadas, tampoco sabemos el Camino Real si pasaba exactamente por un lugar, es muy difícil saber en qué lugar pasaba. Y bueno, así que hemos entregado hace un par de semanas esos 100, más o menos 100 objetos son al archivo histórico, y seguramente terminarán en el museo, donde la gente, los chicos de la escuela podrán apreciar nuestro trabajo de 3 años, que lo hicimos con muchas ganas, y en realidad nos sentimos orgullosos de haber recuperado tantas piezas para el museo y para el pueblo. ¿Qué? Yo te decía fuera de micrófono que también hay una cuestión de curiosidad de quien tiene este objeto, porque tal vez otro se compre uno en un buscador de metales, encuentra una pieza de plomo y la tira. Vos entendés que buscando en determinado lugar y en determinado contexto histórico, eso puede ser la bala de un mosquete, que tal vez para uno le pase totalmente inadvertido. Sí, después va aprendiendo mucho con el tiempo. La primera vez que encontré una bolita de plomo, digo, ¿qué es esto? Algo para una pesca, para pescar, claro, un plomo para pescar. Sí. No, y después resulta que encontramos 6 balas de mosquetes, tiene entre 12 y 20 milímetros de diámetro, el alcance de un mosquete era 50 metros, una cosa así. Y casi todas encontrados en el mismo lugar. Y seguimos yendo cuando tenemos tiempo, a
la tarde, vamos a distintos lugares y estamos en contacto siempre con los chicos del archivo. Y la verdad que nos sorprendió este hobby, que no lo arrancamos de esta manera, como, pero era un pasatiempo y termina siendo algo que ayuda a recuperar la historia de nuestro pueblo. Así que para nosotros es sumamente gratificante.